Buenos días, chicos. Bueno, por fin puedo hablar. Hace ya bastante tiempo que me levanté sobre las 7 y son como las 10 de la mañana o cosas así. Y bueno, habéis visto muchos clips y seguramente no entendáis nada. Y es que ayer me quedé en casa de mi novio a dormir, por eso me he levantado tan temprano, porque él trabaja a las 8 y hemos ido a desayunar. Y también me he pasado a buscar este paquete de aquí, que ayer me llegó el aviso de que había llegado a mi casa, pero nadie le abrió la puerta. Así que lo he ido a buscar, lo tengo que abrir ahora para Instagram, porque es una colaboración de Instagram. Y también lo enseñaré por aquí. Hoy tengo un día súper ajetreado, pero me vais a acompañar durante todo el día porque también tengo cosas súper chulas que hacer. Y bueno, yo ahora me voy a duchar, voy a editar dos o tres cosas que tengo que editar. Tengo que editar un montonazo de fotos, de reportajes que he tenido esta semana, tanto mía como de otras personas. Tengo que editar el vídeo de ayer, que es la presentación. También tengo que editar este. Y bueno, después me voy a ir a casa de mi tía. Y esta tarde tengo un videoclip que voy a grabar de una chiquilla. Chao, me he vestido y todo. Y la verdad es que estoy súper triste porque hoy iba a subir mi primer vídeo a YouTube, la presentación. Hoy es viernes, pero es que YouTube no me va, no me deja subir el vídeo, me pone error, me pone una cosa súper rara. Y digo, bueno, como esta tarde no voy a tener tiempo y este fin de semana no estoy en Huelva y no voy a tener, pues lo subo el lunes. Así que nada, esta semana tendréis dos vídeos, el lunes y el viernes. Me voy pitando a casa de mi tía porque ya es súper tarde, son las 1 y a la 1 debería de estar allí. Tengo que coger un autobús para allá y son como 15 minutos o 20. Y nada, le tengo que planchar pelo, vamos a comer allí juntas. Después me tengo que ir corriendo al videoclip y después esta noche queremos salir. Así que nada, me voy corriendo. Esta funda la estoy estrenando hoy, es de Riverdale. Por fin, después de media hora, he llegado ya a casa de mi tía. Y bueno, voy a comer, voy a plancharle el pelo. Y a las 5:30 nos vamos al videoclip. Bueno, ya estoy lista para echarle el cinto a mi tía. Y bueno, a ver qué sale. Estas mechas que tiene se las hice yo los otros días. Y la verdad es que le quedaron súper, súper bien. Y le planché el pelo y quedó súper bien. Ahora, cuando le eché el tinte y le planché el pelo, os lo enseño, verás. Ya le he echado el tinte a mi tía y ahora estamos preparando la mesa para comer. Y os voy a enseñar lo que tengo hoy para comer porque la comida de mi tía me encanta. Tengo lomo en salsa con arroz, las tres delicias. Y aquí está la mesa. Y pues eso, vamos a comer. Bueno, ahora voy a plancharle el pelo a mi tía y a las 5:30 o 6 menos cuarto, cosa así, cogeré el autobús para ir hasta Renfe, que allí tengo que grabar videoclip con la chiquilla, tengo que ir a Renfe y a dos sitios más que vamos a grabar videoclip. La verdad es que estoy súper contenta y tengo muchas ganas de ver cómo sale. Por cierto, la casa de mi tía es preciosa, me encanta. Bueno, me voy corriendo a ver si me da tiempo a coger el autobús. Y nos vamos a la sesión, allí nos vemos. Real que al autobús le quedan 2 minutos para llegar y estoy yendo corriendo. A ver si lo cojo, tío. No voy a llegar, verás tú, bebé. Voy a tener que esperar casi. Aquí estamos en el making of del vídeo. Bueno, por fin hemos terminado la grabación. Aquí están todas. Niña, a saludar. Y bueno, pues es la protagonista. Bueno, por fin acabo de terminar el videoclip y al final esta noche voy a suspender lo de salir porque la verdad es que estoy súper reventada. No he parado en todo el día de aquí para allá y la verdad es que estoy, vamos, súper cansada y ya no puedo más con mi vida. Así que nada, voy a hacer las maletas para irme a Punta Umbría y voy a estar editando fotos y el videoclip y tal. Y bueno, pues nada, voy a estar toda la noche editando y ya mañana voy a la playa y tal. Así que bueno, ya voy a despedir aquí el vídeo, espero que os haya gustado muchísimo este vlog. La verdad es que ha sido el primer vlog que he grabado y me ha costado un poquito porque a veces se me olvidaba, pero bueno, la verdad es que estoy muy contenta y nos vemos el próximo viernes con un vídeo nuevo. Adiós.